मैच दे se viene va a estar espectacular, así que atentos, hoy juega el Real Madrid frente al Eibar. Marito, ¿algún comentario sobre el cuadro local? Si no levantan pronto la cabeza, esta temporada puede ser desastrosa. Aunque estamos en un inicio, este equipo que empezaba pensando que podía ser campeón, sin embargo está muy lejos. Mario, vamos a ver cómo se va desarrollando el partido, pero los visitantes, si juegan como lo han hecho hasta la fecha, van a tener muchos problemas en generar ocasiones. Es un equipo muy pobre en lo ofensivo principalmente, porque goles, no olvidemos, parece que goleadores en este equipo no existen. Marito, lindo este, el teatro sobre la Castellana. Lo del Santiago Bernabéu es un estadio en permanente construcción, pero se construye para crecer. Desde sí mismo. Se construye para crecer en el sentido de que, claro, a veces te parece pequeño y a veces te queda muy grande, dependiendo de los resultados. ¿Por qué? Porque el madridista no le gusta perder. Bueno, a nadie le gusta perder. Y menos al Madrid en su propia cancha y principalmente en los grandes eventos como es la Champions. Un club que lleva tatuado el símbolo de la Copa de Campeones de Europa en su historia, hecho y hecha la misma por los triunfos a nivel continental, pero que tuvo que esperar tanto para ganar después de haber conseguido aquella en el 66. Hasta el 81 no arriban a una final, la pierden, y luego el gol de Bale en Ámsterdam que le cambia todo. Sí, realmente una historia muy rara y muy larga para un equipo que siempre ha pretendido ganar todo lo que jugaba, pero así, eso es lo lindo que tiene este deporte que es el fútbol, que no siempre gana el más grande, sino que puede sorpresas. Ya está lista la pelota para que comience el partido. El Real Madrid la va a mover, la pone con las pilas. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Vemos que han optado por un 4-4-2. ¡Ahí está el tiro! Cristiano, Francisco Alarcón, Isco. Ahí va Cristiano. Gran pelota atrás. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Centro. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Necesitan una pelota cruzada. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Va la pelota desde el córner a la olla.
jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. Echa tu madre, weón. Buen centro. Se va por el fondo, tiro de esquina. El córner que llega, balón directo al portero sin problemas. Cross. Atento a que lo lleve Isco. El pase buscando a Benzema. ¡Gol! Lazo con su madre. Ahí lo tienen, el hombre lata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Marcado el Real Madrid. Llega muy bien sobre el costado izquierdo. Manito, que buen centro mete. Rápido, habilidoso y le pega como los dioses. Y ese cabezazo de Lux. Es un centro perfecto para un remate inmejorable. Arranca nuevamente el partido. 1-0. Ramis. Isco. Ahí está Cristiano. Lleva la pelota a zona de peligro. Le pega Benzema y se abraza. No. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre tres palos. Modric. Benzema quiere mostrar que también puede jugar desde la mitad. Con la pelota Carvajal. Transporta la pelota a zona de ataque. No puede controlar el balón. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Modric. Ahí está Cristiano. Isco. Aquí puede haber una oportunidad. Luka Modric. Cristiano Ronaldo la tiene. ¡Ojo, espera Benzema! La pelota se estrelló en el palo santiago. El banco está contento porque sabe que ese gol era el de la tranquilidad. Para el gato Benzema, como en la realidad. Modric. Entra el jugador y quizás tenga una. Luka Modric. Ahí va Cristian. Ahí está. Se cruza bien para evitar que el disparo pase. Modric. Benzema. Marcelo. De nuevo recibiendo a Modric. Le pegará a Modric. No te creo. Sigue con vida. Gran atajada. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Con la pelota Carvajal. Modric. Se acerca a zona de ataque. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Balón para Karim Benzema. Bale. Cristiano Ronaldo la tiene. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Cross. Balón para Karim Benzema. Tantate, suena el silbato del árbitro y se viene este tiro libre para el Madrid.
Benzema. Así no, así los regalitos los van a recibir siempre. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Esto es una fea. ¡Gol! ¡Oh, puta! Ahí lo tienen, el partido está igualado. Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Ha llegado el empate que equilibra el partido. ¿Se podrá definir? Y la pizarra por ahora 1-1. Modric. Bárbaro. Isco la tiene. Magisco, a ver qué hace. Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. Desde la esquina. ¡Varón! Ha tapado esa pelota. Toni Kroos. Muy bueno el centro atrás. Atento que continúa en juego la pelota. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. Se acerca y crea peligro. Sigue ganando terreno con la pelota. Pedro León. Bien ubicado, tiene espacio, la puede meter al área. Lo han parado en seco. El central que dice que se termina la primera parte de este 1-1. Se han retirado los visitantes del vestuario con esta igualdad por ahora. Visto cómo llegaban al partido, esto parece ser bueno. Si pueden terminarlo así, no sé, ya querrán hablar con el árbitro para que se termine el partido, seguramente. Sí, la verdad que el equipo visitante sigue en su línea. El gol se le está negando, pero está defendiendo muy bien el centro. Atento a que lo lleve Isco. El pase buscando a Benzema. Cristiano Ronaldo la tiene. ¡Ojo, es para Benzema! De nuevo recibiendo Modric. ¡Le pegará Modric! La pelota sigue con vida. Gran atajada. Ha recuperado muy buen balón a la espalda de la defensa. Todo listo para el segundo tiempo desde el Teatro de la Castellana en el Santiago Bernabéu. Lleva la pelota a zona de peligro. Sin problema la mocha por el arquero cuando quiere la tirar un peluche. Y sigue manejando los hilos de este equipo. Isco. Benzema. Benzema. No, no, mató. Fuera de juego, pero quedan advertidos. Le están regalando mucho espacio. Mira. Se viene un lateral. Estos muchachos andan regalones hoy. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Esa pelota que va por la banda. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Toni Kroos. No. Le ha pegado con la chancla en ese disparo. Jugador y quizá tenga una. Buen centro. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Kroos. Modric.
Balón interceptado, ha completado la jugada. Se acerca a zona de ataque. Centro que queda en el rival, pero no alejan el peligro. Isco. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Balón por el costado para el Real Madrid. Así va a abandonar el campo Mario en una lluvia de aplausos después de un brillante partido. Qué lindo que el público te reconozca cuando ha hecho bien las cosas. Cristiano Ronaldo. ¡Golazo! Este gol sí que lo han merecido. La verdad es que manejaron mejor el partido y el resultado no reflejaba lo que veíamos. Y Cristiano Ronaldo no deja de sorprenderlo. Qué bien le pega esa pelota. Vaya manera de pegarle a la pelota desde tan lejos, además. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Se les acaba de escapar la pelota. Cristiano Ronaldo entra en zona de peligro. Cristiano que despide a un defensor. Ha estado estupendo la reacción para quedarse con la pelota. Muy buena entrada, la pelota al costado. Y entra al lado que quede un rival. Le quedan 20 minutos al partido. Cristiano. Isco. Marcelo. Francisco Alarcón. Isco ha recuperado su área. Bale transporta la pelota a zona de ataque. Balón para Karim Benzema. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Gareth Bale. Esa bocha va para Cristiano. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Isco. Marcelo. Ahí toca bien el balón. Benzema. Otra vez se lo volvió solo. Pide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Rafael Varane. ¡Epa! ¡Esta es buena! No, pues no. Esa pelota se queda en la defensa, queda todo en una muy buena intención. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Mario, esta es una, Gareth, vamos, una carrera de velocidad con la pelota como herramienta. Están corriendo para todos lados, es impresionante. ¡Viene de pega! ¡Tope el arquero, pero sigue en juego! Bueno. Vaya momento que vive el estadio, Mario. La grada no para de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya, se lo puede sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador y por eso la gente está como está. Explota el estadio. Cristiano dirige el ataque. Pierde el control del balón. La maneja Kroos. Puta, el gato. La tiene Gareth Bale. Toni Kroos. Modric. No. El corte defensivo y sale con la chimbomba. Malo.
Sergio Ramos. Levantan el cartelito que dice 2 minutos más al partido. Con la pelota Carvajal. No, fácil. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Cristiano Ronaldo la tiene. Se ha jugado mucho en el final, final del partido. Es todo, Mario, ha sido una eliminatoria memorable. Nunca pensé que se pudiera poner tan parejito, había una diferencia abismal. No habrá que decir que este resultado fue el equipo visitante ha perdido y eso está dentro de la lógica. Venía haciendo horas en punto. Siempre se dice, ¿eh? Cuando perdés, alguien tiene la culpa. Esta vez creo que los delanteros, otra vez, han demostrado que no tienen mucha facilidad para hacer goles.